Buenas a todos, chavales, y bienvenidos a este nuevo vídeo de la tira Total War. Si os acordáis, en el episodio anterior conseguimos, primero fue el tema de Bretaña, o sea, conseguimos el tema de entrar por aquí, conquistar y demás, que fue, en dos capítulos, que al final tuve que partirlo en dos. Y actualmente no tenemos nada que hacer, más o menos. Son 6 unidades. No me digas. Espera, puedes llegar a este, voy a mirar. No está bien defendido. A ver, voy a... Vale, con esto tengo dinero. Hombre, podríamos reclutar a este. Otros nobles y otros nobles. Espera, no podíamos... ¿No teníamos un hijo nosotros? Este de aquí. Ah, pero ya... Si ya es mayor y todo. A lo mejor es que necesita tener 18 años o que vete a tú a saber. Bueno, pues reunimos aquí un ejército. Por cierto, ¿cuántos ejércitos podemos tener ahora mismo? Vale, podemos tener varios. Pues aquí vamos a dejarle aquí. Ahora los guerreros bereber me cuestan más caros, pero claramente son mejores. De momento voy a ponerle dos solo. Va a ser simplemente por si toca defender. Y aquí de paso voy a hacer una cosa. Como no vamos, de momento no estamos con la campaña, voy a intentar mandar aquí el tema de... Bueno, vamos a hacer aquí un ejército. Propietario de tierras o administrador. Nada, no tengo nada así. No tengo ningún ejército, bueno, ningún noble así que pueda ayudarme. De momento le dejaremos aquí. Pero es que este ejército lo necesitaremos fuera. Hombre, al que sí podría mandar es a este hombre de aquí. Es decir, a este le podría alargar un poco. Voy a poner que vaya... A ver, este, ¿dónde va a ir? A ver, va a salir de aquí y va a irse, pues... Objetivo, pues Barcelona. Vale, ahora aquí. Vale, aquí va mucho mejor. Vale, aquí la región se mantiene. Perfecto. De hecho, cada vez va siendo más, bueno, islámica. Aquí la verdad, bueno, el paganismo y todo se ha reducido porque hemos implementado el islam. La región de aquí, uf, es que esto es lo malo, esta región no... No sé qué hacer con ella, no sé qué hacer. Maldición. Y es que el vino aquí lo necesitamos. La cosa sería declarar la guerra, pero... Como comprenderéis, no sé, yo no lo veo declarar la guerra casi. A ver, el tema aquí... Ah, bueno, aparte de este, este le voy a quitar aquí. Incluso debería ponerlo en Burdeos. Este le dejo aquí. Nunca se sabe cuándo puede ocurrir una guerra aquí. Zaragoza... Aquí, bueno, es que nada, no... De hecho, están ganando más católicos. Sea por el tema de los Mossis. Pero no sé, de... No sé de dónde puede venir la osmosis. Aquí no, Santander tampoco, ¿no? Bueno, aquí población inspirada, ¿no? Aquí no hay nada.
Sabiduría oriental. Bueno, aquí tenemos el tema de los servicios sanitarios y la capacidad de investigación. Aquí, bueno, podríamos ya ir mejorándolo para futuros turnos. Aquí ya estamos haciendo este mini ejército en caso de que se mueva más para acá y, por ejemplo, vaya a Santiago, que Santiago posiblemente también esté mal defendido. Pues mandaremos este ejército y así defendemos. De momento finalizamos turno. Si por lo que sea intentan eso, yo creo que habrá facilidad de moverse sin ningún problema. Además, están pasando hambre. A lo mejor es un ejército más desgastado, pero es que no me fío, prefiero no me fío. As long as our strength remains, we would be honored to count you as friends and more. ¿2000? Bueno, mira, más dinerito para nosotros. Por 2000, o sea, y no, es que en teoría aún no les vamos a atacar. Prefiero dejarlo así porque prefiero antes acabar primero con los francos, que es primera fuerza, y luego ya pues acabar con Bretaña. Digo con Bretaña, con los francos, es que he visto ahora a Reino de Bretaña y se me ha venido a la cabeza. Nos atacan. Pero aquí les ganamos, se supone. A ver. Agresivo. Hombre, tienen más arqueo. Vamos a ponerle agresivo. Victoria ajustada. Bueno, pues nada, victoria ajustada. Bueno, ahí el Reino de Bretaña. Quieren volver. Madre mía. Matrimonio, quiere matrimonio. No, no es plan. De hecho, en Oviedo deberíamos cambiar a esto. En Oviedo voy a destruirlo, venga. Santander tiene... No, aquí habría que hacer también cuarteles. Sí, hacemos cuarteles porque aquí necesitamos una casa real y demás, y aquí no tenemos. Vale, pues vamos a hacer aquí para hacer arqueros acorazados también. Podemos, vamos, podemos un montón de cosas. Vamos a ponerlos ahí. Batalla de Santander, victoria ajustada, vale. Vale. Aquí, bueno, están fatal. O sea, son mercenarios en su mayoría. Bueno, jinetes, experiencia de unidades. Y vamos a meternos autoridad. Astucia la lleva muy mal. Deberíamos haberle metido astucia, pero bueno. Espera, ¿qué defecto tiene? Estúpido. Francamente, este tipo es más denso que una tortilla de ballena. Pues mira, para mi gusto mejor, así es más leal. Luego le metemos más al tema de la lealtad y listo. De hecho, bueno, hemos hecho bien por si acaso de meter más... Rasgos conseguido, perezoso, ¿por qué yo? Estos esclavos no tienen nada que hacer. Autoridad menos uno, fervor menos dos, vale. O sea, toma ya. Hala. Osmosis de 12 tenemos. En Cáceres también deberíamos destruir esto. Y aquí, bueno, teníamos el tema de la mezquita. Aquí deberíamos, bueno, sí, deberíamos meterle el tema de la mezquita también, o no. Sí, deberíamos meterle la mezquita. Porque están ganando fuerza. Contra menos ganen, mejor. Y así de paso le vamos a meter un apoyo aquí a la zona de Urgel y demás, para que hagan algo. Aquí, bueno, en Tolosa no, pero en Burdeos podemos hacer aquí un cuartel. No, bueno, sí, ya tenemos, pero necesitamos un real alcázar, o sea, este. Y cuesta 6.000, pues nada, pues a tener 6.000 y tenemos en Burdeos y por lo que sea pasa algo, podemos atacar.
a todo esto, para nuevos candidatos tenemos para ejército, cuerpo a cuerpo. Es otros nobles, perfecto. Este tío viene perfecto ahora para el tema de aquí. Este se va. Este, ¿dónde le vamos a enviar? Pues por aquí, por ejemplo. Y este que se quede aquí. Y nada, que le metemos. ¿Le metemos algún guerrero o algo para mejorar la felicidad? Venga. Así, mira, cuatro guerreros. Guerreros bereberes, que son tíos con una lanza y cota de malla. Perfecto para ellos. Vale, ahí se mete. Y ahí va nuestro hombre a toda velocidad. Para... Porque vamos, si se ponen las cosas así chungas, iremos a por los francos muy pronto. Porque es que estoy ya harto de del tema de los francos, ¿no? De que ya es... primera fuerza, que no sé qué, que si guerra con los lombardos, guerra con tal, están creciendo, no me gusta nada. Y creo que si les metemos unas buenas batallas podremos ganarles. Bueno, el reino de Bretaña se ha quedado ahí quietecito. Facción destruida, separatistas itálicos, vale. Los separatistas itálicos han sido derrotados. Lo digo porque aquí no tenemos pacto de no agresión. Hombre, se me ha ocurrido una idea. Otra opción podría ser el tema de invadir las islas británicas, que podríamos hacerlo. Aquí voy a meterle una toda vela. Vamos a ir pues directos hacia... pues hacia donde vamos directamente, o sea, Barcelona. Aquí la población sigue siendo católica. Hombre, aquí ya están siendo un poco más infelices, ¿no? Bueno, estábamos ahorrando. Ahora ganamos muy poco dinero. Deberíamos... es que deberíamos expandirnos por alguna parte, pero... esta es la cosa. ¿Por dónde nos vamos a expandir? El reino de los lombardos... buah, pobrecillo, los lombardos no le quieren nadie casi. A ver, en diplomacia... Reino de Mercia y Reino de Hueses. Odia a los galeses, es que cada vez que me fijo... Hombre, es que están cabreadísimos con nosotros y bueno... son estos dos con estos dos... Reino de Northumbria. Hombre, es verdad, se me había pasado que aquí hay unos rebeldes. Podríamos enviar ejércitos ahí. Vale, estos estábamos enviándolos hacia allá, vale. Aquí, bueno, estábamos el tema del dinero, hacer el Real Alcázar, demás, bla, 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 bla. Pues vamos a pasar turno. Partida guardada nos sale ahí. Ahí los francos se van a alta mar, estarán investigando el mar, yo creo. Porque otra cosa no me lo explico. La verdad tenemos gran parte del mar ahí investigado gracias a tener esa parte de las islas. Está, a mí me gusta, ¿no? Ahí cómo está la cosa. El reino West es nada, vale. Duque de Borgoña. Máquinas de asedio mejoradas. Vale, tenemos aquí, a ver, permite la construcción de máquinas de asedio normales, vale. Y ahora estamos pasando a las técnicas. Podríamos hacer un taller de asedio en alguna zona aquí. Bueno, aquí ya no. En Tolosa podríamos hacerlo y así podríamos combinar lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, teniendo las provincias tan al lado entre Agen y Tolosa, podríamos hacerlo. Rango obtenido para Abderramán. Rango 4. A ver. Sí, podemos aquí hacer algo. Aquí, no sé, aquí sería la cosa base impositiva. Gobernador, crecimiento, está teniendo aquí un crecimiento bastante importante la región de Garth al Andalus. De hecho, desde que echamos a los católicos, no hay ninguno en Sevilla. Es genial, o sea, aquí vamos, católicos cero. Hombre, aquí con el tema de tanto es que me gustaría echarles, pero no podemos, no sé cómo. Bueno, aquí hicimos la biblioteca. Mira, como esta región no tiene mucho... vamos a hacer aquí una mezquita. ¡Hala!
Y así se va convirtiendo más y más. Así la gente se va convirtiendo poco a poco y listo. Bueno, finalizamos turno aquí. Aquí se están moviendo. Vamos a darle velocidad ahí, sí. Ahí los francos están moviéndose. Ahora espérate que no seamos nosotros su próximo objetivo ahí de repente. Ah, guerra, no sé qué. Contra el Papa, vamos a esperar. Quiero intentar a ver si primero podíamos conquistar parte de Italia para tener los territorios comunicados. No es mi intención ahora mismo. Facción destruida, separatistas itálicos. Difamación. Un rival sin escrúpulos ha esparcido falsos rumores sobre un miembro de tu familia. Da la orden y lo hará silenciar. Callarle con dinero. Tal vez esto le haga callar e ignorarlo. Es el rumor que encende fundamento. Rasgo tenido caído en desgracia. ¿Qué hace este rasgo? Bueno, da igual. No quiero perder control. Tenemos un 52%. Creo que ha sido este, ¿no? Suleimán con... Pero si son encima de nuestra familia, creo. Bueno, a callarle con dinero. A ver, el tema... Aquí necesitamos ya... El tema de... Necesitamos, vamos... necesitamos mejoras. Para que... Jolín, se pongan felices con nosotros. Tenemos que expandirnos de alguna manera por alguna parte. A ver si podemos expandirnos en esa región francesa. Aquí, mira, por suerte ya se han recuperado. Aquí... Hombre, aquí podríamos reparar este para... A ver, vamos a reparar todo esto de aquí. Vamos a convertir luego esto en plan como esto, gran mezquita. Esto no sé cómo será. Yo creo que será igual, más o menos, algo en plan gran mezquita o algo por estilo. Aquí, de hecho, cada vez se están conversando. Bueno, conversionando más. Aquí más o menos 8 y 4 es eso, 12. Pues sí, vamos a ponerle que más o menos un 30% se convertirá así, más o menos. Tenemos 2.959 de oro. Vamos a ver si podemos invadir esa parte. Y, jolín, pues un poco irnos expandiendo por Europa, que no es nuestra intención. Ya que tenemos toda la península ibérica, pues sí, ahí conquistando, ¿no? Ducado de Baviera, Reino de Bretaña, Estados Papales, Ducado de Provenza, República, Ducado de... Vale. Vale, estos que sigan moviéndose. Estos ya casi están a punto de llegar. Por cierto, ¿qué tal va esta región? Al final... Ah, vale, se quedó justo. Este hombre aquí va protegiendo ahí con un buen ejército. Al final ha estado bien. Integridad se ha quedado en la mitad, vale. Personajes descansando, vale. Ahí tenemos a los guerreros bereberes. Vale. Excedente población ya tenemos, de acuerdo. Vale, pues aquí ya hemos pasado de los Alpes, a ver. Los Alpes, perdón, de los Pirineos. A ver, aquí estos ya se están recuperando poco a poco. Aquí ya a ver si vamos convirtiendo. Ahora a este le iremos convirtiendo ese edificio en concreto. Habilidades sin asignar. Es general. Luego estos dos para luego a seleccionar este. Tiene 43 años y este Hussein, gobernador. Aquí a este le vamos a meter astucia y las bases impositivas para ganar más dinero.
Hombre, aquí deberíamos empezar a hacer cosas para el tema de plan de tropas y demás. Tenemos que, como ya os dije, hacer las tropas más de élite. El tema es, a ver, la guerra con los francos deberíamos aprovechar más una situación de que haya guerra entre lo que viene siendo los francos y los lombardos. Con esa guerra podríamos coger e intentar meterle caña, ¿no? Es decir, meter caña al tema de los francos. Técnica de asedio, lo hemos logrado, tenemos taller de asedio. Ahora, defensa en profundidad, de gaste menos 30 al sufrir un asedio, todas las tropas. Tiempo de aguante de un asedio más uno doble en un asentamiento portuario. Esta viene bien. La verdad es que estamos haciéndolo muy bien. Estamos haciendo hasta aquí, vale. Van de 4 en 4 más o menos. En 12 turnos ya tendríamos estas tres juntas. Bueno, y aquí eso, luego ya pondríamos este, yo creo. Estos de aquí en por medio, munición, forja y la parte de la piratería aquí, ¿vale? Y aquí ya podríamos también meterle caña un poco, a ver si finalizamos ya el tema del Gran Califato. Orden público más 2 por las reformas burocráticas, ¿vale? O sea, y lealtad más 2, que esto vendría genial, o sea, la gente ya sí tendría una fidelidad hacia nosotros en sentido de los ejércitos, no se rebelarían tan rápido. A ver, aquí teníamos eso, las levas bereberes. Tendríamos que irles creando esto, los guerreros bereberes. Pero son caros, habría que tener mucho ojo. Este momento voy a trasladarle de ahí a aquí. Vale, los elegidos del califa o el orgullo al Andalus. El tema del orgullo al Andalus son más numerosos. Así que estoy por ser que sean ellos los que vayan hacia allá. O sea, hacia aquí. A ver, espera. ¿Qué camino va a recorrer? Vale. Este recorre. Vale. Vale, pues más o menos. Como no se van a ir, intentaré desembarcar por alguna zona de aquí. Y así tener la parte de Boulogne. Y aquí podríamos incluso meterle caña, un poco aquí meterle mano al tema de convertirles al islamismo. Intentar, como siempre hago, intentar que se rebelen de alguna manera. Aquí de hecho, ¿qué tal va? Ah, mira, aquí ya se ha hecho, perfecto. A ver, cómo lo que ha hecho ha sido que lo ha estancado. Vale, pero no podemos dejarlo solo en estancado, hay que mejorarlo. Pero solo tenemos este dinero. Y yo quería aquí también meter caña un poco. A ver, ahora mismo lo que... Ah, bueno, no, pero este ya está haciéndose. Entonces sí podemos. Necesitamos el tema de la osmosis. Así aprovechamos ese incremento. Y con un poco de suerte podríamos convertir esta región un poco más al islamismo. Que está en un 49,3 y el otro un 50,7. Está ahí justo, justo. La población no se decide si es católica o musulmana o ambas. Abdala. Este es general. Este le tenemos con la experiencia de los caballos. Y hombre, ahora mismo no tiene nada de positivo ni negativo. Moral 2 a las unidades al comandarlas. Yo creo que sería mejor meterle esa autoridad. Lo que me da rabia es el... ¡Ay! No le he movido. Qué triste. Nada, nada, no pasa nada. No estamos en guerra, no hay problema. Si estuviéramos en guerra ya ahí me preocuparía un poco más. Pero a ver si podemos hacernos con eso. Con el tema este que está pasando, de que no sabemos dónde ir y no podemos declarar la guerra ni en Italia ni en Francia, podríamos ir hacia Inglaterra y conquistar las islas, ya que Wessex parece que le caemos muy mal. Seguramente le apoyaría el de Mercia. 60 de actitud hacia el Ducado de Provenza, ese me viene perfecto. El tema de los caballos, sé lo que es, vamos, no voy a hacer más caballería. Intentaré
en un caso en plan así hacer solo acorazada. Aquí es que aquí mejor va a ser rodear, ¿eh? Mejor de hecho voy a ponerme en esta dirección así. Ah, de hecho nos dice que por aquí se va más rápido. Tócate las narices. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo así. Vale, y este de aquí ya está ya al llegar. Nada llega. Bueno, este también le estamos ya trasladando hacia aquí, hasta Boulogne. Tiene un ejército importante, pero el nuestro es más fuerte, yo creo. Tienen 16 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tienen 22, pero están comiéndose. Es decir, no hay un aumento así importante. Ahora cuando le quitemos el tema del edificio, que sea desarrollos regionales, aumentará esto mucho más. Va a pasar a ser, vamos, en el sentido, esos 6 de influencia que tenían ahora pasarán a ser más nuestras. Aquí además está viendo la osmosis del islamismo, se está convirtiendo esta región. Que la verdad me está dando mucha risa, o sea, esta región convirtiéndose. Y bueno, esto está aquí también, claro. Y bueno, esta región, de hecho, bueno, esta sí que es católica, más tirando, pero aquí. Aquí que la verdad los musulmanes le están dando un poco de tralla, me está dando mucha risa. O sea, un 62% de cristianismo. Y ya, bueno, todavía le queda más cosillas, ¿no? Ahí. Gobernador, este le habíamos puesto la riqueza 20 proveniente de los edificios comerciales, que parece que no se ha hecho nada. Y aquí, oye, porque ahora ganamos tan poco. Vale, finalizamos turno. Ganamos 38 este turno. Madre mía, no entiendo por qué perdemos tanto si no hemos hecho nada. Podría ser que ha aumentado la corrupción, quizás, o no sé. Pero no sé, me ha sorprendido. No sé de qué perdemos ahora mismo dinero. Bueno, ahí tenemos la base en Italia, Crotón. Aparte de Sicilia y Cerdeña. Casi que vamos a hacer el Imperio Español al estilo musulmán, yo creo. Portador de escudos, anda, bloquea eso, ¿vale? Ojo con los tobillos, así me gusta muy bien. Instrucción con escudo, más dos a los escudos en materia de cuerpo a cuerpo, vale. Bueno, pues a ver, aquí estamos ya acercándonos. Aquí lo que vamos a hacer es, llegando aquí ya a este, le vamos a pasar una actitud normal. A mí lo que me gusta del Wessex es que tiene un escudo igual casi al de los normandos del Medieval 2 en la campaña esa de introducción. Aunque los normandos eran negro y gris, creo que era, sí. Estaba muy interesante esa campaña. Vamos a pasar de turno. Ganamos 90, muy triste. Aquí ya podemos mejorar. Lo que no sé es lo que hace la influencia personal. Eso yo creo que se lo debería mejorar todos los míos. El tema de la influencia personal. Todo lo que sean de mi familia ponerle influencia personal porque vamos. Es muy triste. Ah, bueno, hay un traspase. No te preocupes. Y bueno, si me declaran la guerra, mira, no pasa nada. Aquí vamos. La liga está ganada. A mí no me importa meterle caña a los francos, ¿eh? Vale, aquí está. Y los lombardos. Es que no sé, yo quiero una otra guerra lombardo franca y ahí me uno a parte de los lombardos. Impedir el ascenso a toda costa, ¿no? No podemos perder ese control. Ahora, yo creo que ahora el islamismo va a pegar el boom. Vamos, mira, mira, ahí está 3,8 y aquí, fue aquí ya directamente ni la osmosis le salva. Ahora va a pasar a ser religión mayoritaria el islam en Bretaña, lo que significa que aumentará también
en las regiones de Osmosis, o sea, lo que viene siendo esas regiones de aquí, la parte de Rennes y demás. Aunque aquí no sé si... No, aquí parece que no les afecta. A ver, aquí voy a poner actitud normal. Aquí ahora, el próximo turno. Vale. Rasgo conseguido, borracho, ¿por quién? Ríe y el mundo reirá contigo cuando se te caiga la bebida. Vale, este está... Vale. Vamos a irle llevando hacia acá. Más bien, espera, aquí mejor. Este está ya aquí, llegando. Este le voy a dejar a casi, casi para traspasar ya. Justo de traspase a traspase. Aquí no ha disminuido. De hecho es que están iguales, pero aún así ese 0,5 me está incordiando mucho. Bueno, en el próximo turno entonces ya vamos. Se tirará más hacia el islamismo. Los puños de Córdoba, a ver, los francos. Espera, ¿qué relación tenemos con los francos? Hombre, en comparación con los lombardos, muy triste. El reino de Bretaña se quedó aquí. Espera, voy a mirar. A ver, ¿les veo? Sí, están desgastándose. Voy a atacar. Es que si no, a ver si se van ya un poquillo a la mierda. ¡Ay, por fin! Vale, el reino de Bretaña cayó completamente. Tradiciones, vale, aquí. ¡Hala! Batalla ganada, baja sufrida muy pocas, vamos, perfecto, así aumenta la lealtad. Que encima que son dos de lanceros, bueno, de guerreros bereberes. Vale, pues a ver, ahora con el asunto este vamos a pasar de turno y a jugar el último capítulo. Por hoy, claro, no será último, último. Tranquilos. De hecho, no sé cuál será el último turno. Gobernador de... ¿Cuál es Suleimán? Espera, Suleimán. Espera, Suleimán es nuestro hermano, ¿no? Sí, es nuestro hermano. Vamos a meterle, yo creo que a Suleimán vamos a... Ya que está, bueno... A ver. Vamos a meterle... Influencia personal. Más dos por turno. Más dos por situación que incremente la influencia. Disminuir popularidad, asesinar, garantizar lealtad. Obtener apoyo, coste en influencia. Vamos a ver, obtener apoyo, y aquí también podemos obtener apoyo de este, y este no. Vamos a ver si podemos ahí obtener apoyo, aumentar esto un poco, a poder, bueno, ahora mismo lo tenemos en equilibrado, pero está al límite, prefiero tenerlo un poco más en el centro, luego, bueno, ya respetable y demás, ya eso ya es otra cosa. Pero de momento necesitamos un poco más de equilibrio. Aunque corremos el riesgo claramente, como siempre, de perder eso. Así que mucho ojo. Finalizamos turno. Vamos a finalizar aquí turno. A ver qué va a ocurrir. Ahí los lombardos, que no sé qué van a hacer. De momento están pensando bastante. Hombre, cada 2x3 se mueve el ejército. Facción destruida de nuevo. Nacimiento ilegítimo, Suleimán.
Abusar del poder de Abzara, no, mejor Isman tiene equilibrio de poder 44. Control, vale, aceptable. Equilibrio de poder, poder actual 47. Vale, hemos aumentado a 50. Es lo que buscaba. Lo veis, un equilibrio. Poder equilibrado, un 50%. Ahora simplemente va a ser el tema este. Control actual tenemos un 70%. El dominio hombre, no tenemos mucha influencia. Ahora a ver si empiezan a ganar influencia. Pero vamos, es decir, por nuestra parte, vamos, les tenemos bien cogidos. Aquí se están muriendo. Vamos a atacar aquí. Y este le vamos a dejar para el próximo episodio. Va a ser batalla importantísima, ya que, hombre, están con catapultas. Así que en este próximo capítulo vais a encontrar esta batalla. Ganamos por muchos, claramente son leva bereberes. Bueno, aunque ellos tienen lancero de leva. Y bueno, lancero de leva aquí 40. Tienen lanceros francos, que yo creo que será una infantería montada con arco. Vale, arqueros, arqueros de leva. Bueno, nosotros tenemos arqueros acorazados, jinetes y jinetes bereberes, que son en plan así. Ellos tienen sus jinetes francos, o sea, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras. A ver, personaje, a ver, el suyo, sangre heroica. Nosotros, va, tenemos mucho mejor bonificación de carga, daño de proyectiles, autoridad. Bueno, aparte fuerza militar, provincia y región, orden público, provincia gobernada, corrupción menos 10, provincia gobernada, influencia personal más 2 por turno, por la esposa y todo, enemigo, enfermedad, duplica las posibilidades de brote infeccioso, sitiado teniendo un asedio, enfermedad duplica las posibilidades de brote infeccioso, asentamiento enemigo. Bueno, pues en el próximo episodio os vais a encontrar con esto. De hecho, ahí vemos que están pasando hambre o se están muriendo directamente. Y en el próximo capítulo tendréis esta batalla con estos rebeldes francos para mantener una posición más fuerte por Francia. O sea, cada vez vamos teniendo más territorio por Francia y eso nos va haciendo más fuertes. Así que nada, desde aquí un saludo y nos vemos en un próximo episodio. Cuidaros, chavales, y hasta la próxima. Adiós.